Hola, ¿qué tal? Esta es la sexta parte de los mejores juegos para tu dispositivo iPhone, iPod y iPad. Así que, comenzamos. Y bien, mis amigos, toca el turno a The Amazing Spider-Man. Este juego se ha convertido en uno de mis favoritos, ya que tiene unos gráficos excelentes. También subes de nivel. Tiene también un shop que puedes comprar incluso el traje de Venom. E incluso puedes mejorar las habilidades. Ahí está el traje de Venom. Puedes también mejorar las habilidades según tu level o tu nivel. Como pueden ver aquí, puedes mejorar las habilidades de... Estos son los puntos amarillos, son los que he comprado. Y los otros son los que me faltan por obtener. E incluso tiene muchísimos más, como pueden ver, en combate, tira la telaraña. Tiene muchos cuerpos, tiene extras, bueno, tiene también muchas modalidades también. Vamos a ver una misión para que vean el modo de combate. Vamos aquí a aceptar. Bueno, aquí tengo que simple y sencillamente rescatar a una doctora. Vamos a ir allá. Ah, donde dice allí el punto, tal cual en el mapa. El punto verde, siempre tenemos que guiarnos hacia eso. Está por aquí, mis amigos. Ese es el sentido arácnido, como pueden ver, significa que hay problemas. Y vamos a pelear. Este es el modo de pelea, como pueden ver. Tengo que salvar a la doctora, esa que está ahí, antes que se la lleven. Son los special que hacen. Pueden ver, tengo que evitar que se la lleven como de lugar. Ahí está. Vamos a detenerla. Vamos a ver si podemos pasar esta misión. Pueden ver, el juego está muy muy bueno, mis amigos. Y bien, espero les haya gustado. Y ese fue The Amazing Spider-Man. Toca el turno a ¿Dónde está mi Perry? Que bueno, este es igual a ¿Dónde está mi agua? Pero ahora con los personajes de Phineas y Ferb. Miren, vamos a jugarlo. Tiene unas gráficas muy bonitas y divertidas. Este juego es de Disney, al igual que el de ¿Dónde está mi agua? Vamos a entrar a jugar. Disculpen, pero tengo uñas y me cuesta un poquito de trabajo. Entramos. Y voy a poner el primero para que vean que es muy sencillo. Ahora lo que tenemos es que liberar a esos gnomos. Vamos a hacerlo. Y ahí está. Ahí bajo Perry. Vamos a jugar otro más. Está muy chistoso este juego. Es bastante bonito así para los niños también. Seguimos el camino. Y hacemos que llegue el agua. Y así. Ya saben que tienen que completar los tres gnomos para que les dé un mejor puntaje. Y este fue ¿Dónde está mi Perry? Y bien, mis amigos, toca el turno a CSR Racing. Este juego está muy chido. Este juego es de carreras, pero es un poco diferente a como los que hemos estado acostumbrados, porque este simple y sencillamente es de tirar los cambios de velocidad manual. Nada más, y llegar a la línea de meta. Está muy muy bueno, vamos aquí a jugar una partida para que vean. La verdad que me gusta muchísimo. Yo soy el Mini Cooper. Vamos a ver cómo me va. Como pueden ver aquí, tengo que acelerar hasta que esté en verde. Que mejor lo haga más rápido, corre. Como pueden ver aquí, te dice arriba los cambios, si le hiciste bien, mal,
Si los tiraste lentos, si los tiraste bien. Vamos aquí a reiniciar de nuevo. Bueno, vamos a otra carrera. Puedes cambiar de coche, si también puedes pintarlo, puedes cambiarle también como tal el aspecto del carro. También el motor, también puedes cambiarle, como pueden ver aquí. Puedes cambiarle todo, ponerle nitro, la carrocería, etcétera. Te van dando dinero, así como vas ganando carreras. Como pueden ver aquí hay varios tipos de carreras. Vamos Van a a darse jugar de otra. cuenta que cuando tiro el cambio, arriba va a decir si lo hice bien o mal, si lo hice lento, si lo hice, si lo tiré antes, si fue muy lento, te va diciendo arriba. Chequen aquí arriba. Como pueden ver, salí mal. Buen cambio. Cambio perfecto. Muy pronto. Y así sucesivamente, amigos. De verdad que está muy muy bueno este juego. Yo se lo recomiendo mucho. Y bien, mis amigos, este fue CSR Racing. Y bien, mis amigos, toca el turno a 3D Car Builder. Este juego está muy chido. De verdad es muy sencillo. Este juego te permite cambiar todo el aspecto de tu coche. Es simple y sencillamente eso. Lamentablemente no podemos correr el coche, pero de verdad que podemos modificar todas las A partes del ver, esos coche. son los que trae por default. Esta yo la hice. Yo la customicé a mi gusto. Eso es lo único que he hecho. Vamos a hacer este ahorita para que vean todo lo que podemos customizar, todo lo que podemos cambiar. Vamos aquí a Customize. Y como pueden ver aquí abajo, nos aparecen muchas herramientas. Vamos aquí a Change Parts. Y vamos aquí a la puerta. Y como pueden ver, aquí aparecen unos números que podemos cambiar el estilo de la puerta. Chequen. Como pueden ver, va cambiando el estilo de la puerta. Vamos a escoger esta. Vamos a seguir cambiando. Vamos a darle atrás. Como pueden ver, aquí cambia todo. Chequen bien. Cambia lo que es los focos. Cambia todo lo que es la parte trasera del auto. Como pueden ver en pantalla, está bien chido. Incluso puedes ponerle así como de la policía. Pero vamos a escoger este. También puedes cambiar los espejos. Como pueden ver, es 100% modificable. Puedes ponerle también el spoiler. Tiene muchos, tiene como unos 20. o Ese, como más. pueden ver, ya va cambiando el estilo del auto. El escape también lo podemos cambiar, como pueden ver aquí en pantalla. Las llantas. Ya aquí terminamos. Vamos a ir a lo que es la pintura. Podemos cambiar el tipo de pintura. También podemos pintarlo como pinturas metálicas. No sé si se puede apreciar en pantalla el brillo de la pintura. O incluso podemos como patrocinarlo, así como de carreras. Y nada, mis amigos. Así básicamente es el juego. Incluso puedes tirarle fotos. Mucho. Espero que se diviertan mucho editando sus autos. Y ese fue 3D Car Builder. Y bien, mis amigos, para terminar con broche de oro, terminamos con la aplicación Google Chrome, que este navegador está muy muy bueno, incluso mejor que Safari, porque este te permite guardar las contraseñas de usuarios y todo. Está muy muy bueno. Como pueden ver aquí en pantalla, tiene las pestañas que mayormente frecuentamos nosotros. Y vamos a suponer que entramos aquí a YouTube y queremos abrir otra pestaña. Como pueden ver aquí, marca una sola pestaña. Si le picamos aquí, va a aparecer agregar nueva pestaña y ha creado una nueva pestaña. ¿Qué pasa si queremos agregar otra? Pues muy fácil, le damos aquí a agregar pestaña y agregamos toda la que queremos. Y aquí marca cuántas pestañas tenemos abiertas en ese momento. ¿Qué pasa si queremos volver a una anterior? Muy fácil, le picamos aquí donde dice 3 y aquí tiene todas las pestañas que yo he abierto. Como pueden ver, podemos navegar fácilmente entre ellas sin ningún problema. Lo podemos rotar si queremos. Es muy muy buena esta aplicación. Y recuerden que es Google, que podemos buscar lo que queramos en nuestro navegador. Incluso tiene detección de voz.
Como pueden ver aquí, vamos a hacer un comando a ver si nos responde. Vamos a ver. Yahoo. Y como pueden ver, me ha detectado lo que es la página de Yahoo. So, también podemos hacerlo por voz para no escribir aquí nada. Está muy bueno, muy interesante. Yo se lo recomiendo muchísimo. De verdad, mis amigos. Y supongamos que queramos hacer esta página una de las favoritas. Le picamos aquí y la marcamos aquí la estrella. Ponemos aquí el nombre de lo que queramos. Y vamos a hacer pestaña nueva. Y aquí en la estrellita nos aparece todos nuestros favoritos que hemos puesto. Es una aplicación muy buena que se la recomiendo mucho. Y este fue Google Chrome. Bien amigos, espero que les hayan gustado nuestras recomendaciones. No se olviden de suscribirse al canal en el botoncito de arriba, aquí arribita, darle like al video si les gustó y compártelo con alguien más. No olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta un próximo video y adiós.